¿cómo están? Buenos días. En realidad, el día de hoy está muy padre. Sí, como pudieron ver en el título del video, chavos, vamos a hacer un tour muy, pero muy diferente. Vamos a ir a padre porque es un lugar, sí, uno de nuestros lugares favoritos. Y hoy vamos a hacer un paseo diferente. Chavos, sí, pues sí, el día de hoy vamos a hacer un tour, se llama Tour Chichen Itza VIP. Como pueden ver, no es de madrugada, no son las 5 de la mañana como en el Bacalar, ni las 6, ni las 7 como en el tour normal. Gracias a Dios, 10 de la mañana. Las grandiosas 10 de la mañana. Las grandiosas 10 de la mañana en Cancún, en un tour, es algo increíble. Pueden ir a desayunar, ir a la playa, o sea, todo bien, bien chido, está más chido. Y ahorita vamos a, como al revés del tour normal, ahorita primero vamos a llegar a Valladolid, después vamos a ir a un parque que se llama Chichen Adventure, que tiene como varias actividades, o la más atractiva, o la que más me llama la atención a mí, en lo personal, es la de un río que se parece al río que tienen en Xcaret. Entonces, muy probablemente es el que vamos a hacer, el del río. Y después de ahí, después de estar en ese parque, pues nos vamos ya a Chichen. Cuando lleguemos a Chichen, pues lo que nos comentaba Dairen es que ya mucha de la gente se está empezando a ir, entonces vamos a estar como que nosotros solos con la pirámide. Sí, llegamos unos minutos antes de que cierren, entonces eso está bien, bien chido. No minutos, damos así de 10 para que cierren. Un minuto para cerrar. O sea, ya cuando la gente se está empezando a ir, nosotros vamos a llegar y todavía vamos a durar un buen ratito ahí y todo, entonces eso está muy padre. Sí, así es de que ¡vénganse! Chavos, vean nada más, después de 2 horas de camino, de trayecto, llegamos a este lugar. Se llama Chichen, se llama Valladolid. Es un pueblito que siempre nos gusta mucho visitar. Y es la sexta vez que venimos. Este es uno de nuestros tours favoritos. Llegamos aquí y nos dan aproximadamente como 20 minutos. Solamente es como para que vengan, se tomen la foto en la iglesia, recorran un poquito a lo mejor aquí como en la plaza principal, a lo mejor que se compren algo y así. Y es todo, ya de aquí nos vamos. Chavos, aquí lo diferente también es la hora. Tengan en cuenta de que aquí aquí no es el horario como en Cancún, que su celular se actualiza, sí, automáticamente. Bueno, pero entonces más el guía les va diciendo, por ejemplo, aquí ahorita va a ser la 1, son 12:58 y en Cancún realmente son las 2. Chavos, vean, ya nos compramos aquí un helado. Este es de 20 pesos y tiene de 15. Vean, ahí están los conitos, los heladitos chiquitos, y tiene de coco y de elote, ¿verdad? Entonces nosotros probamos de coco. Salud. Y la verdad es que sí está muy, muy rico. Chavos, sí, pues el segundo punto es este. Se llama Chichen Adventure. La verdad es un parque que nunca habíamos visto, nunca habíamos visitado. No sabíamos de su existencia. Exactamente. Están ahorita a las 2:10 de la tarde. Aquí vamos a durar aproximadamente como hasta las 4:30, más o menos. 15 para las 5. Dos horas y media. En este lugar vamos a comer, vamos a hacer todas las actividades. Y ahorita les vamos a explicar más o menos de qué se trata. Lo primero que nos dijeron que vamos a hacer aquí es. Nos van a presentar como unos talleres que tienen sobre el chocolate y no la recuerdo miel. Qué otra cosa, de miel. Ahorita les mostramos qué talleres tienen y después de comer podemos realizar alguna de las actividades, ya sea caballos, lo de las cuatrimotos o si queremos nadar en el río. Sí, pero nosotros vamos a nadar, ¿verdad? Sí, es de que ¡vénganse! Otra vez. Chavos, ¿ustedes vienen por su cuenta? Manuel nos va a explicar. Hola. Más o menos cómo le pueden hacer. ¿Cómo le hacen para llegar aquí? Ok, estamos en Chichen Adventure. Nosotros somos un parque con miras a hacer un parque ecoarqueológico en Yucatán, mostrando mucho lo que viene siendo la cultura, las tradiciones mayas. Ustedes pueden adquirir los tickets, las entradas directamente a través de nuestros módulos de atención en el parque, o en su caso también pueden adquirirlos a través de chichenadventure.com o nuestras plataformas de Facebook, Instagram, TripAdvisor, o como nuestros amigos que nos visitan el día de hoy a través de sus paquetes directamente desde Cancún. ¿Cuánto cuesta la entrada? Van variando los precios desde los 150 a los 200 pesos dependiendo del servicio que se adquiera. Tenemos buffet, tenemos entrada al río Maya, tenemos cuatrimotos y caballos, tours arqueológicos. Entonces, todos van variando de acuerdo al servicio. ¿Y más o menos a qué hora abren? ¿A qué hora cierran? Abrimos desde las 10 de la mañana y cerramos hasta las 5:30 de la tarde. Bienvenidos a Chichen Adventure. Estamos enfrente de Don Eugenio. Él es de la comunidad de Tiquimul. Él es una puerta, ¿ok?, hacia un plano espiritual. Ahora vamos a dejarles aquí con Don Eugenio para que les vaya hablando, que les vaya pidiendo la bendición, ¿vale? Lo tenemos en representación de la tortuga. ¿Por qué de la tortuga mayormente? Porque la tortuga representa lo que es una vida larga, una vida eterna. Olvidé, los españoles trajeron una abeja, la que pica. ¿Cuál es la abeja que pica? Normal, pues esa no había acá, no existe, no existía. La trajeron los españoles hace 200 años aproximadamente. Esta era como la colmena. Así salen las abejas.
lápiz, que son las abejas normales, pero con las abejas mayas lo hacen en troncos. Todo el chocolate que nosotros tenemos aquí, la gente de este pueblo lo fabrica. Si ustedes gustan, pueden pasar a probar lo que es el cacao. ¿Qué? Porque tiene 50% este sí lo pruebas, ¿verdad? Pero allá la miel, 50% no. De azúcar. Chavos, en ese momento nos está diciendo la muchacha, son como una especie de como talleres o algo así. Ya nos explicaron lo de la miel, entonces estamos en el chocolate. Hay un chocolate que tiene habanero, eso no lo puedo explicar yo. Chavos, pues ahorita pasamos como por diferentes estaciones, por así decirlo, donde nos mostraron cómo hacen el chocolate, nos mostraron lo de la miel, nos mostraron una bebida como típica de aquí, probamos de todo, nos explicaron de todo y pues ya, creo que ya terminamos aquí y ya se llegó la hora que tanto esperábamos. La hora de comer. Nos dan un papelito, chavos, la comida es tipo buffet, está incluida también en el tour y pues vamos a ver si está tan buena como dicen, ¿verdad? Chavos, sí, ya estamos aquí en el buffet y vean, ¿qué hay aquí en el buffet? Tenemos frijoles, espagueti, arroz, cocitos, tortillas en rollos y tortas de cochinita. Oh my god. Cochinita. Son todas las veces que yo quiera, va. Toda la cochinita que yo quiero. Así es. Chavos, terminado de comer, vean nada más, estamos caminando hacia una de las zonas más chidas y que nos llamó mucho la atención de este tour, que es el río. Sí, se dice que vamos a nadar en un río como tipo Xcaret y se escucha y se ve y se siente increíblemente padre. Chavos, ya llegamos a donde empieza lo del río. Aquí podemos encontrar casilleros y podemos encontrar renta de chalecos. El casillero cuesta 40 pesos y pues nosotros, por ejemplo, pues como sí traemos mochila, pues sí vamos a rentar uno. La renta del chaleco es obligatoria, pero es muy económica, cuesta $1 o $17.50. De aquel lado, chavos, hay vestidores y hay, antes de entrar al río hay que tomar una pequeña ducha. Pero yo voy a ser rebelde, yo no quiero ducha. Ah, no sé qué. No, sí, no, tienes sí, que echar. Tenemos que tomar aquí la ducha. Chavos, estas llaves son como en Xel-Há, en Explore, todo. Nos las podemos poner en medio de la mano para que no se nos pierda. No sabemos cómo se abre. Ya, super. Vean, está ay, muy sí cabía, amplio. Sí cabía. Está muy, muy amplio el casillero. Entonces, si ustedes están en dos mochilas, les caben perfectamente bien. Chavos, ya saben, como en todos los lugares que hemos visitado, les recomendamos ya no usar bloqueador, usar la manga larga o usar bloqueador biodegradable si es que su piel es como muy, muy delicada. Pero pues de preferencia en todos los lugares nos piden que no usemos el bloqueador. Sí, de hecho, por eso es lo de la ducha antes de meterse al río, para quitarse como cremas, bloqueadores y esas cosas. De todas maneras, por ejemplo, ahorita no hace mucho sol, no se ve mucho sol ahí como en el río, entonces pues esperemos no salir tostados de ahí. Sí, es de que ¡venganza! ¡Otra vez! Desde el inicio al fin, ¿cuánto duramos, baby? 25 minutos, ¿no? 25 minutos. Nos estaba diciendo el muchacho que, ¿cuánto medía, baby? 200 metros. 200 metros, sí. de largo y de ancho, de profundidad. De profundo, lo más hondo eran 4 metros, que dijo que era como hasta por acá. Y lo más bajito, o sea, lo más cerquita más bien eran como 2.5, ¿no? Dijo. Está relax, no tiene corriente, el agua está un poquito fría en realidad. Éramos los únicos en el río. Sí, o sea, sí se siente como que el agua fría. Entonces vénganse preparados, mójense las orejas y ya, Ana. Chavos, de aquí podemos ver, vean, donde están las hamacas, es más o menos donde empieza el río, entonces ustedes dan toda la vueltecita para acá, luego se vienen por aquí así, chin, 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 y luego dan la vuelta para allá, se dan toda la vuelta para allá y ya. Aquí el salvavidas, pues si tienen algún problema, lo salva. Pero es obligatorio el chaleco salvavidas. Chavos, y este es el punto más chido del tour, yo creo. Aparte del río, también eso está bien chido, vean nada más. No se ven autobuses, no se ven coches, no se ve nada. O sea, la zona arqueológica nos dijeron que la cerraban 4:30, ¿verdad? Uh-huh. Y son 4:54, o sea, a las 5 de la tarde. Lo chido de este tour es que vamos a estar prácticamente solos con la pirámide. Sí, eso es lo más chido, chavos. Si ustedes quieren este tour, la verdad que sí vale mucho la pena. Yo digo que va a valer la pena porque, vean, está el atardecer en su apogeo.
Y pues esta es una oportunidad única que nos ha dado el mundo. ¡Ah, no! Ver la pirámide sin tanta gente. Así que... ¡Venganza! ¡Otra vez! ¡Ah! Chavos, la verdad, si vienen a este tour, una cosa indispensable ya no va a ser el agua ni el sombrero, sino el repelente de mosquitos. Este... No se les olvide porque hay muchos, muchos mosquitos. Chavos, en este tour acabamos de entrar aquí a la zona arqueológica. Uh-huh. Y hay dos opciones. Una es la opción que se vayan así con el guía. Vean, es como todos los muchachos que van ahí con el guía. Por si quieren escuchar la explicación o algo. Uh-huh. Pero si ustedes son como nosotros de que ya escucharon la explicación, ya saben todo ese show. La verdad es que para ahorita, para las fotos, está con todo. Aparte de que no los dejan así de, los traemos y ya, ¿no? Les dan una previa explicación en el camión, en lo que ustedes van ahí sentaditos y todo. Ahí les dan una breve explicación para no perder tiempo en este lugar. El muchacho nos dijo, son las 5:11 de la tarde y nos vamos a regresar hasta las 6:15. 6:15, o sea, una hora vamos a estar. Una hora vamos a tener que estar en el camión a las 6:15, ¿verdad? Así es de que esto es Chichen Itza. Esto es algo impresionante. O sea, la vibra que uno siente aquí, desde que uno va entrando y ve este monumento arquitectónico. Bueno, no sé si sea arquitectónico o no, pero desde que uno entra a este lugar se siente una energía, se siente que se le pone la piel chinita. Se siente, no sé, ¿qué sentiste tu baby ahorita? Uno viene aquí a recargar energías, a llenarse de buena vibra. Uno de aquí sale renovado, más joven, creo yo. Es como la arcilla de Bacalar, ¿verdad? No, de verdad que siempre que hemos venido, no sé, es un lugar como mágico. Se siente esa vibra diferente. Sí, y ahorita lugar. Nada más están, vean, estas personas. Y es todo. O sea, ¿ya? Son muy pocas las personas que hay. Son muy pocas las personas. Como cuando hemos venido otras veces que está así como que todo súper llenísimo, sí está muy solo. Sí, la único malo es de que pues no venden ya aguas ni nada, ¿verdad? Pero no hay sol, entonces, el no clima es ideal. Es una experiencia muy, muy chida. Yo me imagino que la de Noches de Kukulcán también se debe ver espectacularmente. O sea, iluminan esta parte de la pirámide y wow. También tenemos que venir a esta noche de Kukulcán. Robert, una explicación así rápida de Chichen Itza. ¿Por qué deben venir a Chichen Itza? Bueno, yo creo que Chichen Itza es de todos, es un patrimonio de la humanidad por lo que representa, porque aquí tenemos el templo que es la síntesis de todo el conocimiento y maya mesoamericano cuando hablamos de arquitectura, geometría aplicada y arqueoastronomía. Todo el conocimiento de esta antigua civilización, sus calendarios, todo lo que aprendieron durante milenios está reflejado en este edificio, que además pues era un centro religioso muy importante. Es como una especie de axis mundi para la cultura, para la civilización maya. ¿Cuánto se ha descubierto de Chichen Itza? Bueno, de la ciudad, vamos a decirlo así, entre unos 22 a 25 kilómetros cuadrados, de los cuales se ha restaurado entre un 17 y un 18% únicamente. Y lo que se puede visitar es una fracción de ese porcentaje también. Cerca de la escultura de la cabeza de serpiente hay una puerta. Esa puerta es una excavación arqueológica que se hizo entre 1935 y 1938, de las más tempranas, y es la que nos lleva a lo que conocemos como la subestructura. Antes del 2007 era posible pasar por esa puerta y subir por la escalinata de ese templo más antiguo. Más o menos hace 2 años, un grupo de investigadores de la UNAM rodearon el templo con literalmente kilómetros de cables. Las características de lo que muestran esas imágenes nos dan a pensar de que muy probablemente haya un cuerpo de agua, es decir, un cenote en el centro del templo más antiguo. Chavos, vean eso nada más, ¿eh? El atardecer en Chichen Itza. Allá se ven unas pequeñas estrellas. Ah, no, son los Reyes Magos, no se crean. Siempre me decían así. Me falta Baltasar. Nada, si son dos nada más. Estar aquí, chavos, a esta hora es algo bien, bien chido. Vean, estamos entre el castillo de Kukulcán, acá atrás el templo, este de las columnas. Le está dando el sol, se ve... Ay, no, está bien, bien chido. Los moscos nos están comiendo en realidad, ¿verdad? Sí. Pero no importa, la neta. Chavos, vean, incluso ya estamos viendo aquí la parte de donde ponen lo de Noches de Kukulcán. Yo pensé que era algo más sofisticado, pero no. Es un carrito
es como una camionetita, y ya de ahí nos dijo ahorita el muchacho que proyectan todo hacia la pirámide. ¿Qué tal? Jamás, jamás en la vida habíamos visto iluminado toda esta parte así. Y pues con ustedes, el grandioso juego de pelota. Tampoco en la vida lo había visto así. ¿Qué te parece si nos echamos un juego de pelota aquí, baby? Así, pero no, es que no hay luz, no hay luz. Pues así no. Una experiencia única de este lugar, verlo así. Así, literalmente iluminado. ¡Ay! Esa es una introducción de Noches de Kukulkan, ¿no? Las cuatro escaleras, 191 escalones. Oh. En total, 364. Estimados a la plataforma. Yeah. ¿Qué tal? Número de los días del año. Wow, esto como que es también nuevo para nosotros, Dan. Vean, estamos en el sound check, o como le dicen, baby. Iván dice sound check. Ah, eso lo aprendimos de Don Rafa. Ah, no, wow. de Iván. Ah, sí, de Iván. Ah. Iván es el que estaba diciendo sound check. No manches, nos tocó algo bien chido. Yo creo que sí tenemos que venir a este espectáculo. Ay, lo quiero agarrar así. Otra vez lo podemos agarrar, el sound check. Ah, no, vean. Se ilumina este, y luego se ilumina aquel, y luego todos estos. Y la baby se está agarrando ahí para Instagram. Bueno, ¿escuchan eso, chavos? Esto es algo bien chido. Chavos, le decía a la baby, no me quiero ir, baby, ¿qué hago? Me dijo, mañana venimos por ti. No, luego no vienes. La neta que no me quiero ir de aquí, chavos. No sé cuánto va a pasar para que yo vuelva a estar aquí, chavos. Aplíquenla, recuerden. No sé cuánto tiempo, cuándo volveremos a estar aquí. Y regresan más rápido de lo que piensan. Sí. Chavos, sí, pues después de 2 horas, ¿cuánto hicimos? Dos horas y media, más o menos. Llegamos ya aquí al hotel. Nos dejan otra vez aquí en el lobby del hotel, donde en la mañana llegaron por nosotros. Es un tour como muy relajado, porque en realidad no es algo así como que muy rápido y así y todo. Llegan por nosotros muy tardecito, nos traen... Llegamos muy tardecito. Bueno, no, sí, nos traen muy tardecito también, pero pues es como más relajado, y la verdad es que sí vale mucho, mucho la pena. Si ustedes ya hicieron el tour normal de Chichen Itza, les recomendamos mucho este, porque en realidad aprovechan y ven la pirámide, ven el lugar totalmente casi, casi desértico. Uh-huh. O sea, y en la noche, en el atardecer, las fotos salen... Bien, bien chida. Entonces, pues muchas gracias por haber visto este video, chavos. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver triunfar. Así es de que, muchas gracias y a la bimbo. No, ¿verdad? Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Ahora sí, muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.